En primer lugar, hemos aprobado el convenio de cooperación entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Arnedo, por el que se regula la participación del municipio en la sección de cabeceras de comarca del Fondo de Cooperación Local de La Rioja para el año 2017, como todos los años, el dinero que nos transfiere la comunidad autónoma dentro de este Fondo de Cooperación Local, que este año nos han asignado la cantidad de 451.363 euros. También hemos concedido una subvención al Club Taurino de Arnedo para la realización de una exposición fotográfica del zapato de oro en el siglo XXI, que ya tuvo lugar en su día, y que asciende la subvención a 250,13 euros. Hemos aprobado los cursos de formación también en nuevas tecnologías en las cibertecas municipales entre julio y septiembre de 2017, que la concejal de Cultura dará cuenta de ello cuando llegue el momento. También hemos aprobado la cesión de uso de la sala del piso de asociaciones a la Asociación Flamenca Isasa, que la va a utilizar los lunes entre las 8 y las 10 de la noche. Recordar a todas las asociaciones que tenemos este piso que fue puesto en marcha ya hace prácticamente, diría yo, 10 años, a su disposición, que solo tienen que solicitarlo en la Casa de Cultura para poder utilizarlo. También hemos aprobado el programa de la Romería de San Juan para el año 2017, con un presupuesto total aproximadamente de unos 6.000 euros y que será presentado en su momento también por la concejala de Cultura. Hemos aprobado también las actividades de verano en Fuentelavero 2017, que la empresa presentará cuando llegue lógicamente el momento, y que, como saben, es preceptivo aprobar las actividades que quieren realizar en la Junta de Gobierno. También hemos concedido una subvención para realizar un pasacalles ofrecido por la Peña La Chispa, y que será el 11 de noviembre con motivo del Día de la Música, y cuya subvención asciende a 120 euros por parte del Ayuntamiento. Hemos también concedido una subvención para el Aqueteleo en su edición número 18 a la Asociación Aborigen, que es quien la organiza, y esta subvención es de 825 euros para una importante actividad cultural, en este caso ligado a la lectura, que tiene lugar todos los veranos y que además yo creo que tiene bastante éxito por ser también unas jornadas al aire libre, ¿no? Hemos también informado favorablemente una licencia de obras para restauración de la ermita de María Santísima de los Dolores y de San Nicolás de Tolentino, que está situado en la parcela 898 del polígono 12, en el término conocido por todos como Cienta, una pequeña ermita que vemos allí, que hace muchos años está tapiada, está para restaurar, y en este caso pues sus promotores, sus propietarios, nos han pedido licencia porque quieren restaurarla, con lo cual todo está correcto y en principio pues se les da la licencia para que puedan restaurarla. Simplemente por darles un dato, esta ermita data de 1862, y bueno, cuando esté el resultado me imagino que podremos ir a verla, porque es una construcción bastante singular en un paraje tan conocido por todos como es Cienta. También hemos concedido una licencia de ocupación de obra para la reconstrucción de una cubierta plana y reparación de los parámetros exteriores en el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, que está situado en el polígono Raposal. Unas obras importantes que acometieron para subsanar algunas cuestiones que tenían en su cubierta, unas obras importantes de una inversión muy cuantiosa, y que les damos la licencia de ocupación una vez ya las obras han terminado. También hemos concedido licencia de primera ocupación para las obras de una construcción de una caseta de aperos y vallado en una parcela del polígono 12 de Arnedo a favor de su promotor. Todo es correcto y, por tanto, como se ha acometido esta obra con arreglo al proyecto inicial, se les concede esa primera ocupación. Y por último, hemos concedido licencia de ocupación también para unas obras de reforma de portal e instalación de ascensor en un bloque de viviendas en la calle San Francisco de Asís, a favor de la empresa que ha realizado estas obras y que han ascendido a 95.182,82 euros. Y estos han sido todos los asuntos de la Junta de Gobierno.